Ladies and gentlemen, we need all passengers to remain seated at this time. We are coming in to our landing. Please, if you're up in the aisles, return to your seat. This is for the safety of yourself and the other passengers. Please return to your seat. We will be landing shortly. Uno sa gulao. Why do you fall to gulao? Bueno, ¿cómo tú estás, Pai? Mi mano. Saluda ahí. A los coques. Hey. ¿Qué le dio al don? Señores, ya comencé a gastar dinero a los dos minutos. Y arrancar los bloopers. Y ahora hay que arrancar los bloopers. A ver, si tú supieras cómo yo te grabé en el avión, ¿oíste? Pues, por lo menos en este viaje, no está en el baño. El que prive el ritmo no está en el baño. No, yo sé que tú eres un palo. Me lo dije. Oye, yo te... que venía con un juguito ahí. Se me vio un juguito. Cuando la vaina brincó, agarró la fundita esa. ¿Quién es? Una valla publicitaria. Se renta. Ese venía, se vio un juguito. Pero está como flojo el viejo, fíjate lo que. Mira esta rata, oye. ¿Todo bien? Muy bien. Bienvenido a New York, una vez más. Y daron ganas. Ey, ¿verdad que él estaba? Fue a Miami, fue. Vea que él tuvo deportado por un par de meses. Oye, pues tú. Ese tren ya lo voy a hacer en un podcast. Ese fue el baño de deporte de que deportación más rápido se solucionó. Sí, sí. De que 5 años de perdón. Sí. Güey, póngale una moñita ahí al don. ¿Dónde está? Ah, dime. Mierda. ¿Hay alguien está aquí? Ay, oye, dime ahora, ¿estás en Nueva York? En Nueva York. Mira, hay un ritual que te dije, ¿verdad? Te voy a tapar la cara. Para que veas el Nueva York que vemos en la película, ¿eh? También. ¿Qué están esperando ustedes aquí? Algo así de todo. No, yo, Prim, ¿verdad? Forzando. Prim. Come on. Dí hola. Hola. Chari, ¿no podemos esperar en otro momento eso? ¿No podemos irnos? Estamos comprando una dona, tío. Sí, pero ya dura mucho eso. ¿Para qué dura ese tiempo? Vámonos, Prim. No importa, eso es algo obligatorio, ¿eh? El niño. Prim. Dime, Ada, ¿qué se siente? Felicidad. ¿Eh? Felicidad. Y ahora, cuando ella salga aquí, que ya se sabe. ¿Verdad? Esa brisita. Vamos a salir la brisita, ven. Ven, sal. Pero, Nabil, ese caballeroso ayudada con la... Yo necesito. Eso no pesa. ¿Y por qué estaba así? Porque estaba así. Yo necesito que tú me prestes la tarjetita esa que tú tienes. Para tener una foto de lado y lado. Que quiero hacer tu regalo, como por hermano mío. No hay tanto frío, Ada. Tú vas a tener que ver. No tienes suerte hoy. Ay, sí. Sí, sí. ¿Tú estás de Europa ya? ¿Eh? ¿Tú eres de Europa? Sí. Aquí no se siente tanto. ¿Cómo tú estás, manito? Bien, bien. Ven, dale. ¿Dónde están los muchachos? Venga, hágalo, venga, mis amores, venga. Señores, el amor de los dominicanos. Beban República, ¿oyeron? Ven, Mario, ponte ahí. Dele, venga, vamos. Vamos. Una, dos y tres. Esta es mi mamá, primera vez aquí. Bienvenida, señora. Dígale algo a ella, primera vez. Yo bendiga América. Lo mejor, ¿eh? Yo bendiga América. Inteligente. ¿Eh? Mi hijo. Lo dije, gracias. Ada, tus primeros pasos. Y con una cruz en dos. Ella lo que vino es un poco. ¿Y cuánto hay que darle a la doña ahora? Yo. Sí. No. Dime, ¿dónde está? Ya podemos cenar. ¿A dónde? ¿Va a dañar la vaina, Nabil? Deja la sorpresa, ¿y qué? Dime, a ver. ¿Dónde está la vaina? ¿Dónde está el vehículo? Vayan llevando, Ellen. Déjenme lo mismo aquí, nada más. Vámonos por partes, Jota. Saca lo tuyo y saca lo mío. Señores, viene uno de los grandes estrés, espérate de eso ahí. Uno de los grandes estrés que tenemos nosotros, Miren cuántas maletas viajamos, miren, chequen. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. ¿Y qué? ¿Que no te noto triste hoy? Estamos chiles. ¿Alguien se lo va a dejar, gato? En todo está, miren. Al gato hay que dejárselo. Ay, no lo hagas sentir mal. Que después de llorar después. ¿Cómo la quieta? ¿Cuál más? Este coro se queda por un lado y ustedes se quedan por otro, el extraditable. Una limosina. Creo que sí, Carlos está en Miami. ¿Y? Está de vital.
¿Cuál más? No, es de la mía. Güey, Maril, pásale 50 pesos el don ahí. $50, no puede hacer 50 dólares el tipo, propina. Él sabe que yo soy el de la mata de los cuatro. Señores, este contenido nuevo, usted se llama en primera persona. Se le va a caer un brazo a nadie por la eso. Bien, nos va a morir, mira. Espera, tú no vas a alumbrar aquí adentro, no hay mucho que hay. Mira, tiene peseta. No, esos son los vainas que te dan en el baile. Jefe, tome. Pasa, ven, para pasárselo. Coño, David. Sir. Thank you very much. For you, thank you, sir. Thank you, sir, for your service. ¡Ey! ¡Otra foto! Ven, ven, ven. ¿Qué es lo que hay? Ven. Oye, foco. Dale ahí. El póker. Adiós. Señores, he enfatizado en varias ocasiones de que tenemos un ritual cuando gente importante que uno ama viene por primera vez a la ciudad de Nueva York. El dominicano, por más que viaje a España, me disculpo a mi gente de allá, de Europa completo, Dubái, cualquier país, como tenemos la cultura norteamericana muy en la sangre. O la película de Rambo, con Rocky que le dieron dos trompa aquí los otros días. Uno siempre sueña, el dominicano, por primera vez, aunque conozca otra cultura, aunque conozca otra cultura, quiere conocer Nueva York. Y miren hoy esa pachado, se puso unos lentes Gucci. ¿Sabes cuando yo te compré esos lentes? Yo no podía comprártelo, ¿tú te acuerdas, mami? Sí, tengo. Yo estaba desbaratado, loco, fue en Italia. Sí, tengo muchos años con ellos, sí. Tiene muchos años. En el conservador. Adivina. Vamos a actualizarle los lentes a Ada. ¡Ah, qué bueno! Que sea unos Ray-Ban de 100 pesos. No importa. Eso es lo que me gusta, que yo soy una mujer agradecida. Por eso Dios la bendice y el avión aterrizó y bien. Amén. Tenemos allá atrás a Nabil, el deportado. Luego le explico la historia. Eso va en un podcast, esa historia de Nabil, ¿lo oyeron? Si me ven cenizo los labios, no es que soy boli. Es que el frío de una vez me dio. El chin de frío. Mira, tenemos un ritual que tapamos los ojos con un pañuelo, lo hicimos con el Cherry, ¿recuerdan el Cherry? Cuando el Alfa, pero cuando el Cherry no había pañuelo, mírame, y yo duré tres horas, mira con el Cherry así, mira, con la mano, mi hermano. Mira entero, hasta llegar hasta adelantado. Hasta adelantado con la mano, pero Ada, en breve, me avisa, bro, más o menos, ¿qué tiempo dice el vaino? 58. ¿58? Ya, antes, una hora del aeropuerto, Ada. Es verdad. ¿El aeropuerto, por dónde vamos una hora? Vamos una hora. Uh-huh. No llegamos. Entonces, la dinámica es que nosotros le vamos a tapar la cara a Doña Ada para que ella entonces vea el Nueva York que vemos en la película. Hay un Nueva York de la película también, pero de Balbuena, sí. Que es donde Nabil para allá. Y saluda a mi gente de Bronx, mi gente del Alto Manhattan, mi gente de Brooklyn, Queens. En el Bronx. 167 dice Nabil, que ya por fin. ¿Qué tipo de venir a Nueva York? ¿A Nueva York? Mm. Yo. ¿A uno de. ¿Un habla duro? De junio. ¿Junio? ¿Junio qué? De este año. Ah, de este año. ¿Pero después qué sucedió qué? Después sucedió una turbulencia que se reparó en el camino. Los cinco años del perdón que le dan a los deportados. Y que en cinco años tú puedes. Este fue fla. Nos redujeron la pena. Estamos tratando el líder, pero el líder lo vamos a tener que hacer. Aquí hay un zoológico en el Bronx y estamos tratando de hacer unos acuerdos. Estamos buscando. Unos acuerdos. Papeles ahí. Sí, para que DJ Topo sea el mono del barrio aquí del Bronx. Y que lo acepten, de que acepten eso. Que acepten de que este es el mono que vamos a usar nuevo ahora. Que te hable de todo. Un mono que hace de peluñe, un mono que ora para los cristianos. Vamos a orar por el zoológico. Un mono con un cadenón, ¿no? Un mono con un cadenón, un mono rapero. Miren el flow que tiene el tipo, miren. Diablo, el tipo tiene. Está dolido que perdió Bameso, pero está vivo, que es lo importante. Este es el contenido divertido que nosotros estamos grabando, porque hemos perdido muchos momentos interesantes de Alofoque, de quille, de cura. De bacanería, mira Prín durmiendo. Parece chino. Algún picapollo se comió Chari. En breve, Doña Ada conoce Nueva York, señores. Pero tú sabes, Nueva York de la película, donde matan a King Kong ahí. Mira qué lindo los cementerios, Ada. Da gusto morirse aquí, mira. Da gusto morirse. ¿Tú viste qué limpio está eso? Pues ya ahora. Así que
Es que los edificios se están viendo, ya no, yo la quiero tapar, Mira, mira, los edificios se están viendo, mira para allá, Se están viendo los edificios un ching. Así que ahora va a tener que esperarse. Mira. Tú sabes que ahora Ada Franchina, la joven que le dieron para asaltarla, le dieron un balazo, ¿te acuerdas? Que quedó ciega, por eso no ha impedido de que ella sea una mujer de mucho valor. Y ella hace campañas de concientización. Y hubo una donde ella le daba bastones y le tapaba los ojos a las personas para que vieran cómo era la vida de un ciego en República Dominicana. De que necesitamos mejores acceso en las calles, en el transporte, en las aceras. Y Ada, entonces, hoy está haciendo básicamente esa campaña aquí en Nueva York. Mira, si no la tapamos, ya se da ese flow. La vamos a soltar en el medio del barrio. Mira, llegamos. Llegamos, sí, Ada en el llega. No. Antes de Times Square. Ya cuando los edificios están medio bacanos, ya uno ahí. La brega, pero mira, esos edificios, Y esos son chiquitos, Nabil. Eso es chinchorro ahí. Si tú la sueltas aquí, le abres los ojos y ella mira para allá, y ves que dice de Cartí. Ella cree que tú la sueltas hasta la 27. En la Churchill. No, cuando pasemos el vamos a coger el puente, vamos a coger el túnel. Ok, dile la historia del túnel, José Ada. Espérate. Va a pasar por abajo del agua, por abajo del agua. Hicimos nosotros los gringos. Un túnel lleno de agua. No, ya, pero el túnel tiene que tener agua. Sí, en el río. ¿Tú lo crees? Sí, pero vamos por abajo ahora. Ok. Míralo ahí en el GPS donde está. Ahora se va a perder esa parte, pero este no es el primer viaje, habrá más viajes con Dios delante, ¿verdad? Claro que sí. ¿Usted cree en Dios, no? Claro, todo el tiempo. Entonces, seguimos orando para que la tarjeta de crédito esté bacana y te pueda venir. Pero ya estamos entrando a Midtown. Ya luego de que crucemos, desde que crucemos el túnel, ya automáticamente, señores, mírenme, es otro mundo. Porque estamos en las afueras de New York. Y ahora entramos a un mundo donde, bueno, un mundo no, a una área donde hay muchos edificios, muchos comercios. ¿Cómo se llama? El Lincoln Tunnel este. Sí. No, tú no sabes el kilometraje, ¿no? ¿Cuántos kilómetros tiene? No sé, pero el algo, bien largo. El algo, ¿oíste? Es el kilometraje, el algo. Estos blogs de viaje, si fuera Planeta Juan y Luisito Comunica, dice, fue construido en el año 1900. Sí, entonces. ¿Qué vaina? ¿Qué distancia tiene? Tanto, sí. 2.4 kilómetros. 2.4 kilómetros, dice. Dice aquí Chari, el Hudson River está rodeando este túnel. Oíste, Ada, sí. Que si se pilla hay problema. Es el río donde aterrizó un avión. El avión, no recuerda eso, Chari. Pero nosotros no estamos dentro de un avión. Yo sé, pero no lo recuerdo. Ahí fue, tú sabes, oso ahí, que vaina fue que hizo una película. Hay una película durísima. Sí, fue. Sí. Pero no fue Denzel, no. No, ese es el de Tom Hanks, se llama Soli. Soli. Soli se llama. Ey, Nabil es un tipo. Es un aplauso para Nabil, señor, aquí. De película ha sido. De película. Pues, imagínate, todo el día entero una televisión. De película. Sí. ¿Y ya, maná? Ya. Ya, ¿y por qué más? Ah, pues, hay que aprender algo. En la película tenemos cultura general. Mira, tú no te sabías eso, yo sí me lo sabía quién fue. ¿Cómo que yo no lo sabía, Nabil? Yo sabía la película, pero no tenía el dato. No, pues entonces no lo tiene completo. No tiene el dato completo. Entonces eso se llama cultura general. Ok, ¿cómo se llama el moreno que trabaja con Arnold Schwarzenegger en El Depredador? Yo sé que la película se llama El Depredador. Sí, no, porque tú eres el que más sabe de película ahora, dame el nombre. Por ahí hay muchos morenos, está el que le mochan el brazo y está el que le dieron con el tiro en el medio. ¿Cuál de los dos? El del medio. Ah, ese mismo fue el que hizo Apolo. También, yo lo conozco como él se llama. Ese fue el que hizo Apolo, Rocky Balboa. Es Rocky, sí. Bueno, señores, estamos aquí saliendo casi del Lincoln Tunnel. ¿Tú te imaginas que la policía nos dé como que la que estamos secuestrando? La llevan secuestrada. Y nos buscamos un problema. La mano, mira esto. Ya cuando uno cruza el Lincoln Tunnel, miren, señores, esto es otro flow. Esto es otro flow. Quédate ahí, brother. No vaya que tú te hallas, iPhone 15 Pro.
para empezar, para involucrarte. Señores, ya cuando uno viene de la llega del aeropuerto del JFK, lo primero que tú te topas es con esto. Mira, mira, Avi, mira a la izquierda, mira. Tú te topas con esto, mira. Los primeros edificios, ya entonces cuando ya nos dan paso, tú ya estás en verde la vaina, ¿no? Allá está verde. Ah, ok. Los primeros edificios, el flow, la vaina. Ya entonces ya nosotros estamos llegando a donde diga. ¿Qué quieres que te diga? ¿No estoy viendo nada usted? No, no estoy viendo nada. No. Ah, ok. No lo engañe. No lo engañe. En serio, no estoy viendo nada. No se ven. Vamos a ver la reacción de Ada, porque hay gente que son secas, sí. Charlie, yo le regalé un cartel de cumpleaños y dice gracias y ya. Yo no soy materialista. ¿Que tú no eres? Materialista. Si, ¿verdad? Si tú quieres, no me des dinero en el viaje tampoco. Ok, eso vamos a estar de acuerdo con eso. No te vamos a dar ni un peso en el viaje. ¿Qué dice usted, Ada, materialista? Yo sí. ¿Cómo es? Yo sí. No, usted no es materialista. No, yo no soy materialista, pero me gusta comprar. Es una sensación que Charlie dijo que no quiere cuarto, entonces no se le va a dar dinero, ¿verdad? No, a Charlie hay que darle, no importa que ella diga que eso. No, entonces, no, yo dije para mí, para Prince. Sí. Con Prince con 300 lo hace. Con 300 lo hace. Hasta he durmió Prince, oye. Trajo leche, con menos. Trajo leche, trajo avena, cuáquer. Que lo haga ahí. No. Pavo, pamper. ¿Qué hacemos? ¿Destapamos o nada aquí? Para que vaya viendo la vaina, ¿no? No, todavía. Mira el edificio blanco, qué lindo, ¿no? No sé, el roof no se abre. Sí. Ábreme ese roof, aunque tengamos frío, que llueva, hombre. No, dale para atrás, espérate. Ey. Mira, el dueño de la guagua no sabe. Esto solo se ve aquí hoy. El dueño de la guagua no sabe abrir la guagua, mira. Abrió la guagua. Mira, te estamos abriendo hasta la vaina arriba para que tú veas. A ver. No, yo no estoy viendo. ¿Y cómo tú sabes? Yo te estoy tratando de dar. Te estoy soplando. Con la mitad de la mano. Ok, o sea, tú sientes la energía. No siento el aire que está para ver si yo estoy viendo o no. Dame arreglarte esto bien. Yo estoy viendo. Sí, pero no me la aprietas nada. No. Ay, Dios, él me va a holcar. Okay. Solita me lo cobra ella en dólares. Ay, no, hijo. No. No. Ay, no, pero yo con 2000 resuelto. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿Qué tiempo es el GPS? GPS. Dale, GPS, que este one show, ¿no? Este one show. GPS, ¿cuánto? 18 minutos. Todavía no le damos aquí. ¿Verdad que no, verdad? Sí, hay muchas cosas que ella va a perder aquí. No, aquí no todavía. Aquí no hay de nada. Ahora, ¿cuánto paga una rentica ahí, Nabil? Una moña, ¿eh? Y lo grande es cuando tú entras, mira. La gente está comparada. La gente está comparada que. Mira, voltea Marquito de un pronto, así pa, y cógelo ahí, coge el apartamento, mira. Esos aires de los culú, allá no lo quieren ni dar, oíste. Y ese RS que paga una renta fácilmente de 3, 4 mil dólares ahí, tiene su culú ahí. 3 mil, no, esto es más caro por aquí abajo, loco. Más. No. Como 5 mil de 5 o 6. Esos apartamentos son bonitos por dentro. Sí. Allá en Santo Domingo, los aires de los culos, la gente no quiere ni dar, oíste. Y miren aquí los aires de los ricos. Mira cómo tienen los aires. En los aires ahí. Ada, te presento el Nueva York turístico. Mira esto, el New York turístico. Mira esto. Ay, Dios mío, qué belleza. ¿Cómo fue? Wow, qué belleza. Qué belleza, y tú no miras por ningún lado. Claro que sí, estaba mirando para acá, pero ven acá. Mira todo eso, mira. ¡Oh, qué lindo! ¿Para qué menos voy para allá? Ni cuánta altura. ¿Cómo es? Ni cuánta altura. Mira eso. ¡Oh, Dios mío, bellísimo! Esto es Nueva York, cara. Mira, esto es New York. Bello mío, bellísimo. Mira los edificios, mira. Muy alto. Uh-huh. ¡Wow! ¿Qué tú dices? Hermoso. Muy hermoso. Mira. Grábame esto ahí. Mira, estos son cositas de comida, la gente para comer sus su lochecitos, sus cosas, mira. Mira las flores muy lindas. Uh-huh. Los edificios muy ya lindos. Comienza la Navidad aquí, mirada, comienza la Navidad, mira. Muy limpio, muy hermoso. ¿Eh? Wow.
qué chulo. Las impresiones de Marquito. Muy chulo, Marquito. Sí, pero grabar ahí también, ¿y qué? Muy hermoso, de verdad que mira sí. Mira para allá, mira tu cosa, mira. Mira estos restaurantes, mira, mira. Chulísimo. Y parece que fuera de noche y de día, aún. Sí, porque los edificios sí. Tapan la luz. Ah, sí, tapan. Los edificios tapan un poquito, sí, la luz. Muy hermoso. De verdad que sí. ¡Ah! Yo en Nueva York. Ni me lo creo. Es verdad. Qué bueno, sí. Gracias a Dios y gracias a ti, mío. Gracias al consulado. Bueno, si no me envían, no me dan avisa. Muy precioso. Mira mi carro. Mira qué color, Marquito, mira. Dime de ese. Bellísimo. Yo voy a tener que comprar su aro, loco. Obligado. Sí, claro que sí. Voy a tener que comprar su aro, sí. Sí, dame a hacerle una foto, espérate. Que yo tengo... Yo te voy a decir a ti ahora, ven. Que quiero eso aro. Quiero eso aro. Ahora vamos a entrar a la zona de Times Square. Donde te vas a hospedar. Y aquí hay muchas pantallas, muchas luces. ¿Dónde está toda la vaina ahí? Sí, muy lindo. Está todo muy hermoso. De verdad que sí. Disfruta la vista. La primera vez que Cherry vino aquí. Está bien chulo. Estaba llorando en el avión. Pero unos gritos con lágrimas, de verdad. Sí, correla, ¿y que no quería irse? No, de aquí para allá, sí. No, no quería volver para atrás, sí. Al final se quedó y te enoye. No, yo me voy a ir, pero está precioso. Voy a disfrutar todas las horas que esté aquí. Tú eras para adelante ahora. Ahora, dígame de esto, dígame de esto ahora. Precioso, hermoso. Wow. ¿Qué es el Times Square ahí? Muy lindo. Times Square. Mira eso. Wow. Grábame la doña, ve que no, yo se graba todos los días. Dime, Ada. No, lindísimo. Bello. ¿Y ahora Barcelona, Madrid o Nueva York? No, Nueva York. Ya cambia, ya cambia. Primero era Barcelona. ¿Y Puerto Rico también? Puerto Rico. ¿Y cómo? No, es que Puerto Rico parece que tú estás aquí en los Estados Unidos. Claro. Pero que Puerto Rico, Puerto Rico, le gustó mucho. Del viejo San Juan y todo eso. Sí. Sí. Claro. Bueno, dime toda esta vaina, dime. Preciosísimo, mi vida. Ok, ok, vámonos. Los países y ciudades que tú has visitado, vámonos. Francia, Puerto Rico, Estados Unidos. Estamos hablando de París, Madrid, Barcelona. Estamos hablando de San Juan, Puerto Rico y Nueva York. No, Nueva York está precioso. Está ganando Nueva York. Pero tú no te pierdas de esta guagua. De se ve. ¿Eh? Claro, Nueva York está precioso. Claro, le pasó calibrado, como dice Malvin. Mira. Mira qué cosa más hermosa, mira. ¿Tú te imaginas? Oye, no, hermosísimo. Oye, le quiero de la casa de Malvin. Le quiere mi casa. Se llama Ted después. Hermosísimo está eso. Oh, claro que sí. Sin ofender a otros países, Nueva York es Nueva York. No, no podemos ofender ninguna ciudad o país, imposible. Pero Nueva York es Nueva York. Pero Nueva York es Nueva York. Sí. Está muy lindo. ¿Acuerdas el dicho de que Nueva York es Nueva York, lo demás es Monte y Culebra? Así dicen, sí, pero no, de verdad que está lindo. Deja que tú veas esa habitación que te alquiló tu hijo a ti ahora. Está lindo. Está hermoso, hermoso. Esa habitación con esa vista ahora. Está hermoso, de verdad. Está lindísimo. Nunca sofá cama donde un primo. Mira tu habitación de usted, Ada. Ven, un paneo, que esto lo hacen los youtubers de viaje. Miren, el baño, eso lo hace Ramilla de Aventura. Busquen ese youtuber. Dime, Ada, dime. Está lindísimo. ¿Eh? Chulísimo. ¿Te gusta? Claro. Señores, honren a su padre y a su madre en vida. Ven a ver lo que te tengo. Ven que yo te tengo algo más bacano. Mira. Oh, okay. Dime esta. ¡Qué chula! ¿Eh? Está chula esta. Claro, ya. Está linda. Ven, Marquito. Para mirar para la calle. Dime de esto, Ada. Dime de este swing, Ada. Está muy linda. Está muy chula. Claro. Señores, Ada en Nueva York. Cerramos el blog. Ya tú sabes, mire, con terraza la doña. Gracias a Dios. Agradezco mucho a Dios, señores. Y denle amor a su familia. Ah. Te amo, mami. Yo también. Estamos en Nueva York. Yo también te amo. Yeah.